tal? ¿Cómo están? Pues miren, aquí muy contentos porque vamos a ver el lenguaje del amor número 2. De los 5 lenguajes, ¿cuál es el tuyo? Y bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que la vez pasada, en el video anterior, terminamos con un ejercicio que hicieron, que había hecho una pareja en escribir así como que los las palabras de afirmación para decirse uno a otro? Y bueno, el esposo se había sentido mejor porque las palabras de afirmación habían sido su lenguaje de amor. Pero la esposa pues estaba todavía como no muy convencida de estar mejor, ¿no? Ella decía, pues es un buen proveedor, ¿no? Pero pues no me dedica tiempo. ¿De qué sirve la casa, los autos y todas las cosas si no las compartimos juntos? Pues bueno, el deseo de ella era pasar un buen tiempo con su esposo, que ella necesitaba su atención, ¿no? Quería que él la mirara, que le diera su tiempo, que le hiciera, que hiciera cosas con ella, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos. Entonces, si hablamos de un buen tiempo, nos estamos refiriendo a atención completa. No sentarme a ver la tele y estar platicando. ¿Por qué? Porque la atención se concentra en los programas o en lo que se esté viendo, no sé, noticias o lo que se esté viendo, ¿no? O escuchando el radio, leyendo el periódico y platicando a la misma vez, pues, o el celular, ahorita, ¿no? Tan clásico que es, estamos platicando y la gente con el celular. Eso, para una persona que requiere este tipo de lenguaje, pues es así como que muy, pues no quiere decir que no le está hablando de un amor real, ¿no? Entonces, es sentarse a platicar sin ver la tele, salir a platicar, salir a caminar los dos. Mirarse el uno al otro, compartir sentimientos, pensamientos, emociones. Y bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Cuando vamos a un restaurante y entran dos parejas y se sientan en la silla, ¿no? Y una de ellas pues están viendo a los ojos y están riendo y están platicando muy atentos. Y las otras parejas están así como que volteando para todos lados y pues rara vez platican o de repente dicen algo. Bueno, pues ahí nos damos cuenta de que ellos nada más fueron a comer, que es un matrimonio. Y no es, o sea, generalmente es obvio, ¿no? Generalmente, a veces, bueno, hay excepciones, pero pues es común que cuando ya están casados ya dan por hecho, ¿no? Ya no platican, ya nada más vamos a comer y ya, es todo. Entonces, en el ejemplo anterior que vimos del video pasado y empezando con pues nos vamos a dar cuenta que una misma medicina no resulta igual para las dos personas, ¿sí? Las palabras de afirmación no resultaron lo mismo para ella que para él. Él fue más positivo, a él le gustó que ella le estuviera así como halagando, diciendo pues todo lo que le hacía bien y todo, ¿no? Pero el lenguaje de afirmación de ella es este número 2, que es tiempo de calidad. El número 1, ¿cuál era? Palabras de afirmación. Y el número 2, tiempo de calidad. Ajá. Entonces, el lenguaje de amor que hace sentirse amado a una persona no necesariamente hace sentirse amado a la otra persona, a su cónyuge. Ajá. Son diferentes tipos de amor. Y qué difícil es entender. O sea, esto genera divorcios. Ustedes me van a decir si sí o no. Sí o no. Porque pues cada vez el tanque de amor se va vaciando. Y entonces empiezan los problemas de que, oye, es que tú antes me dabas tiempo y ahora no. Es que tú antes esto y ahora no. ¿Sí? Entonces, pues en este caso, el ejemplo anterior, pues él se sentía pues muy contento porque ella le estaba diciendo todo el aprecio por las cosas que él hacía. Ajá. Entonces, cuando alguien tiene este tipo de amor, amigos, es importante que cuando se le dé el tiempo, no estemos viendo ni el celular, ni el periódico, ni la tele,
Ajá, o sea, hay que darle toda la atención. Que si son 10 minutos, 10 minutos, si son 20 minutos, o sea, eso es como un acuerdo, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo. Porque la verdad, a veces no hay tiempo, anda uno corriendo, pero si yo detecto que el lenguaje de amor de mi cónyuge es ese, pues a ver cómo le hacemos, pero tenemos que darnos ese tiempo. Ajá. Entonces, cuando él entendió esto de este ejemplo, pues se le abrieron los ojos porque dijo, ah, con razón siempre me está reclamando que no vamos al concierto, que no salimos juntos, que no paseamos, que todo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de amor de ella era otro, era diferente. Cuando eran novios, pues obviamente ya saben que cuando son novios ya hablamos del noviazgo, ¿no? Del enamoramiento. Pues hacen todo juntos, se dicen cosas bonitas, se regalan cosas, se hablan bonitos, están marque y marque. O sea, hablan todos los lenguajes y hasta inventan otros, ¿no? Hasta inventan los que no. Entonces, pero ya que se casaron, pues bueno, él empezó a trabajar y el trabajo exige mucho. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer él? Él a lo mejor dice, es que yo estoy contento con mis logros, yo tengo planes para el futuro, ok, tienes planes para el futuro, pero ¿quieres llegar a ese futuro solo o con tu esposa y tus hijos? Le preguntaron, ¿no? Podríamos preguntar a ese marido. Pues obviamente, por eso es que ella estaba a lo mejor con ese problema de negatividad, porque no es que no le gustara el trabajo, no es que estuviera en contra del trabajo, sino que ella estaba pues peleando con lo que le estaba robando el tiempo de su esposo, que en este caso el trabajo, no que el trabajo no le gustara, sino que se le estaba dando más tiempo al trabajo que a ella. Entonces, ahora podemos entender por qué empezaban las discusiones, ¿no? Porque el lenguaje de amor de ella era otro totalmente. Era tiempo de calidad. Y pues él le había dado tan poco tiempo desde que se casaron y él empezó a trabajar y a lo mejor él tenía muchos planes y todo bien padre, pero pues ella no lo entendía porque no estaba hablando su mismo idioma. Entonces le estaba dando muy poquito tiempo y pues eso estaba haciendo que su tanque de amor se fuera vaciando con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues buscar el tiempo. Buscar el tiempo. Por ejemplo, a este señor, a este esposo, le dijeron, ok, ella ya hizo el trabajo de estarte diciendo, valorando lo que tú haces, palabras de afirmación, lo que a ti te gusta. Ok, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar una libretita y apuntar todo lo que te reclama. Por ejemplo, tomar el auto y pasar un fin de semana o en las montañas o en el playa o donde ella le haya dicho, ¿no? O donde sea. A veces con los niños, a veces solos. Otra cosa, reunirse en algún lugar para almorzar juntos, ¿sí? O sea, ir a comer juntos a algún lugar. Oye, paso por ti a tu trabajo, ¿sí? Para almorzar, en tu hora del almuerzo. O ven por mí al trabajo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Dejar a los niños con una niñera e irse a cenar. ¿Sí? Son puntos. Al llegar a casa, que él llegara a casa, aunque esté cansado, platicar de cómo fue su día, platicar un tiempo con los niños, de cómo fue la escuela, ver sus tareas, no sé, compartir un tiempo con ella y con los niños. ¿Qué más? Destinar ese tiempo para platicar con los niños acerca de la escuela. Sí, vamos, dedicarles tiempo, ¿no? Y luego, por lo menos una vez al año, unas vacaciones en familia. Ir de paseo, mientras, o sea, ir de paseo y al mismo tiempo conversar, ¿no? Pero no ir adelante de ella. ¿Cuántas parejas vemos que el hombre o la mujer se adelantan? Y la persona que está así como queriendo platicar, que tiene ese lenguaje de amor, que quiere tener ese tiempo, pues ya no puedes platicar porque el otro va corriendo o la otra va corriendo, ¿no? Entonces,
Ese tipo de detalles hace que el tanque del amor de estas personas, que su tiempo es tiempo de calidad, pues va bajando. Ajá. Entonces, ya que apuntamos o ya que apuntaste todas esas cosas que tu esposo o tu esposa te ha pedido, ¿qué es lo que sigue? Hacerlas. Ajá. Entonces, una vez por semana se puede encontrar el tiempo para hacer alguna de esas actividades. Ajá. Y pues se supone que tenemos la capacidad de planificar nuestros tiempos. Entonces tenemos, ¿cuándo es esto? Tenemos que encontrar el tiempo, el espacio, para aunque sea tener un juego de mesa juntos los dos, o sea, algo que hacer juntos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si este esposo hace eso? Pues entonces el amor de ella, el tanque de amor se va a llenar. Ella al mismo tiempo va a estar más motivada a decirle cosas de afirmación, palabras de afirmación. Se van a estar retroalimentando. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando él llegue a la cima de su trabajo? Porque esto no quiere decir que tenga que dejar planes o lo que sea, ¿no? Pero sí se puede hacer tiempo. Y eso sabemos que dicen que el que quiere puede. Entonces, eso va a querer decir que cuando él llegue a la cima, ¿quién va a estar con él? Su esposa y sus hijos. Porque de otra manera, pues va a llegar solo. ¿Y con quién va a disfrutar eso? Pues solo. ¿No? Entonces, uno de los como dialectos que tiene las palabras, el tiempo de calidad, es la unión. La unión. Algo muy importante. Un ingrediente muy importante es la unión, porque no es nada más estar en total proximidad. O sea, tú o yo o quien sea puede estar en una habitación con alguien, próximos, pero sin ningún tipo de relación, o sea, sin ningún tipo de atención, ¿no? O sea, cada quien está haciendo sus cosas y pues sí estamos juntos, pero estamos cercanos, pero no estamos juntos, no estamos unidos en nuestra mente, no estamos como platicando, no estamos así como haciendo algo juntos. Es, por ejemplo, un papá que está jugando con su niño y le lanza una pelota al piso, está centrando su atención en su hijo, no tanto en la pelota, sino que está conviviendo, está pasando un tiempo con su hijo. Pero ¿qué pasa si este papá habla por teléfono? Entonces esta atención pues ya empieza a ser como diluida. Ya no le está poniendo atención al niño, nada más le está aventando la pelota como si fuera algo así como que pues, sin sentido, ¿no? Realmente. Entonces, el hecho de estar juntos en una habitación no quiere decir que estén unidos. Entonces, eso es muy importante para las personas que tienen este lenguaje de amor, que es el del tiempo de calidad. O el más clásico, que están hablando y el esposo está con el celular, o la esposa está con el celular, o la tele, que todavía mucha gente pues ve la tele, ¿no? Pero, están platicando, pero sí están más poniendo más atención. Entonces eso diluye la atención, principalmente cuando detectas que el lenguaje de amor principal, ya sea tuyo o de tu pareja, de tu cónyuge, es el tiempo de calidad. Estas personas requieren atención completa por lo menos unos minutos. Otro lenguaje, o perdón, otro dialecto del tiempo de calidad, pues sería la conversación de calidad. Ajá. Es uno de los más comunes, un diálogo comprensivo, ¿sí? En donde puedes expresar pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, compartir ideas, planes, proyectos, de una manera alegre, de una manera, pues así como muy amistosa. Ajá. Hay personas que se quejan que su esposo o su esposa no platica. Vamos, no es que no digan una sola palabra nunca, que sean mudos, no, sino que tal vez no tienen este tipo de conversación interactiva, ¿no? De pregunto, te respondo, te hago preguntas para pues conocer más qué piensas. No son preguntas que incomoden, sino realmente mostrando mi interés,
¿no? De que estoy interesado en el tema. Entonces, este lenguaje del tiempo calidad es muy diferente al de las palabras de afirmación. Ajá. Porque las palabras de afirmación, escuchas lo que tú te gusta que te digan, o sea, tú escuchas. Pero en tiempo de calidad, en conversación de calidad, pues es lo que tú tienes que decir, ¿no? O sea, es un intercambio de pensamientos, de sentimientos. Si vamos a, si vamos a compartir un tiempo con nuestra cónyuge que tiene este lenguaje de amor, entonces vamos a concentrarnos más en comprender lo que nos tiene que decir. Ajá, le gusta ser escuchado y también le gusta escuchar, pero principalmente le gusta ser escuchado, los sentimientos, cosas más personales, no que te esté diciendo a ti lo bonito o lo padre que te salió tal trabajo, o lo buen proveedor que eres. No, 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 no son flores para ti, sino los sentimientos y pensamientos y circunstancias que está pasando la otra persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una pareja que se separa, un matrimonio que se divorcia, porque no se había dado cuenta de que pues ella no estaba comprendiéndola a ella. Ella, por ejemplo, siempre llegaba del trabajo y le platicaba los problemas con su jefe, con sus compañeros, con todo, ¿no? Y entonces pues él escuchaba esto y él qué hacía, pues darle soluciones y haz esto y mañana cuando llegues dile aquello y dile, dando consejos, soluciones, y prácticamente no escuchaba tanto a ella, sino solamente quería resolver el problema. Entonces, él se molestaba porque al otro día ella llegaba con los mismos problemas y él decía, ¿hiciste lo que yo te dije? No. Oh, bueno, entonces ya no me estés diciendo, ya no me preguntes porque entonces yo no te voy a decir nada porque no haces nada de lo que yo te digo. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, amigos. Entonces, ay, perdón, ¿qué es lo que ella quería? Conversación de calidad. Ella no quería consejos. Ella no quería que le resolviera la vida. Ella solamente quería que él le entendiera, le escuchara, le hiciera sentir que la entendía, que estaba con ella y ya. Ella era lo único que necesitaba, no que le diera el consejo de dile esto, dile aquello y haz esto, ¿no? Entonces, por fin, que ella pues lo dejó. No se sintió comprendida. Y bueno, pues al final de cuentas se fue, porque el matrimonio no es siempre un problema para ser resuelto. Tenemos que ser comprensivos y pues escucharnos y todo, ¿no? Ahora, vamos a ver algunos consejos para amar a alguien que tiene este tipo de lenguaje. Número uno, mantenga contacto visual cuando su cónyuge habla. Puede ser claro, sabemos que esto lo puedes direccionar a cualquier persona, a cualquier relación que tengas, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con quien sea, cuando detectas que este es el lenguaje. Ajá. Entonces, pero principalmente aquí con los cónyuges, pues mantén contacto visual. Esto va a impedir que te distraigas, ¿sí? Número dos. Si estás escuchando a tu cónyuge, no hagas otra cosa. Va relacionado con el uno. O sea, no veas tu celular, no veas la tele, no te pongas a leer y no te pongas a barrer o a limpiar la basura o a hacer otras cosas, ¿no? No. Ajá. Ahora, si de veras ves que él o ella quiere hablar, pero tú estás ocupado, realmente estás haciendo algo importante. La mayoría de los cónyuges entienden si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que quieres hablar conmigo, pero estoy realmente ocupado. Si tú me das, no sé, 15, 20 minutos, el tiempo que tú necesites para terminar. Si tú me das esta media hora, te prometo que me siento y te escucho. Entonces, la otra persona generalmente va a aceptar eso. O sea, también tiene que haber una comprensión de los dos lados, ¿no? Entonces, ahora,
Número 3, escucha los sentimientos. Fíjate en las emociones. ¿Qué está experimentando? ¿Qué está mostrando tu cónyuge? Ajá. Entonces tú puedes decir, bueno, me parece que te sientes desilusionado porque no hice esto. Me parece que te sientes de tal manera porque no fui a comprar lo que me pediste o no sé, lo que sea, ¿no? Pero eso lo vas a decir para aclarar si está en si estás en lo correcto acerca de lo que la persona, tu cónyuge, está expresando. Ajá. O sea, y eso le va a indicar que lo estás escuchando profundamente, que estás poniendo atención, ¿sí? Punto número 4, tienes que observar el lenguaje del cuerpo. Si tiene los puños cerrados, si le están sudando las manos, si tiene el ceño fruncido, el movimiento de los ojos, en el cuerpo, o sea, incluso la voz, ¿no? Pero también todo esto te puede indicar lo que estás sintiendo. Ajá, es parte de. Pues ahora sí que a veces el cuerpo, el lenguaje del cuerpo dice una cosa y las palabras dicen otra. Entonces sí hay que ver el lenguaje del cuerpo. Y principalmente cuando son novios, chicos, aguas. A veces las personas agresivas poco a poco se van mostrando con el tiempo. Entonces, mientras se van conociendo, fíjense en eso, porque hay gente muy agresiva y lo muestra en ese tipo de detallitos. Pero bueno, en este caso ya hablamos de un matrimonio, ¿no? Y que está pues la persona pues así muy estresada o lo que sea, tienes que ver todo eso. Ahora, número 5 y creo que de los más importantes, no interrumpas, no interrumpas. Si es necesario, ponte un vaso de agua así enfrente y dale tragos y ten el agua en la boca para que no interrumpas. Hay un estudio en que la gente promedio solamente escucha 17 segundos antes de interrumpir. O sea, están oyendo porque no estamos escuchando, pero están oyendo y están buscando la manera de, ya sea defenderse, refrenar a la otra persona o hacer acusaciones. Pero fíjense, y es muy poco el tiempo en que normalmente escuchamos. Tenemos que aprender a no interrumpir, principalmente cuando la meta es descubrir el pensamiento y los sentimientos de mi cónyuge. Si yo estoy interrumpiendo cada rato, pues nunca voy a dar y mi cónyuge se va a desesperar y se le va a ir la onda. Y entonces, aquí el objetivo no es defenderme, yo que estoy escuchando, no es defenderme o darme la razón, sino es entender a la otra persona. ¿Ok? Ahora, hay que tener algo muy en cuenta. La autorrevelación no es fácil para algunos. Hay muchos adultos que crecieron en hogares en que mostrar las emociones era casi casi un delito, ¿no? O sea, no podían expresar sus sentimientos, sus emociones, lo que ellos querían. No, porque todo estaba mal y los papás pues les contestaban de manera muy crítica o muy ruda, ¿no? Por ejemplo, un niño que decía, bueno, es que no sé lo que ustedes quieran, tengo frío, quiero ese juguete o lo que sea, pues recibían toda una letanía, ¿no? De por qué no. O sea, sabemos que muchos niños hacen berrinches, ¿no? O sea, es normal. Pero también hay padres que no dejan que el niño ni siquiera o sea, ni un lloridito, ni una lagrimita. ¿Qué les dicen? Por ejemplo, principalmente a los niños. Los niños no lloran. Los niños crecen con esa idea y crecen cuando son adultos de hombres fuertes. Que son duros, que no lloran, que no tienen sentimientos. ¿Eso qué pasa? Que esos hombres generalmente se enferman porque están guardando todo y nunca lo sacan.
de alguna manera. Entonces, eso del sexo débil, sexo fuerte, principalmente porque es porque ella llora y él no. No, o sea, no es eso, no debe ser así. O sea, el niño no debe crecer negando sus sentimientos. Tampoco debemos permitir que si está enojado destruya la casa, ¿no? O sea, que rompa todo y que incendie o que, por ejemplo, como las feminazis, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, 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 no. O sea, sí tiene que haber un tipo de cauce para sacar esa furia, esa ira, pero no negarla, no coartarla, no frustrarla, ¿no? Sino que tiene que haber otras maneras de sacarla, pero no negar los sentimientos, porque entonces cuando crecen, pues no saben qué sienten y es un problema eso. Entonces, es por ejemplo, ya el adulto, un adulto que está acostumbrado a negar sus sentimientos, la esposa le dice, oye, ¿qué sentiste por lo que hizo tal persona? Ay, pues el esposo dice, bueno, es que estuvo mal, deberíamos hacer esto y esto y aquello. ¿Qué está haciendo? Está diciendo sus pensamientos, ¿no? No sus emociones. No dice, oye, me sentí triste, frustrado, enojado, feliz, contento, no sé, cualquier cosa, ¿no? Contrariado, exhausto, malhumorado, decepcionado, X, ¿no? Entonces ya vemos todo el daño que hacemos desde niños, desde que son niños, cómo los maleducamos y por eso tenemos generaciones de gente, pues, mal. Entonces, este esposo ha vivido tanto tiempo en el mundo de sus pensamientos que no tiene contacto con sus sentimientos. Entonces, si él se casa con alguien que tiene este lenguaje, pues va a tener que aprender a manifestar sentimientos y a entender los sentimientos, ¿no?, de otra persona. No nada más los de él mismo, sino los de su esposa o esposo, en dado caso que sea al revés, ¿no? O sea, tenemos que captar la estructura emocional y a veces es difícil porque no pasamos de nuestra nariz. O sea, no vemos más allá de lo que nosotros sentimos a veces, cuando nos permitimos sentir, ¿no? Entonces, un ejercicio que se puede hacer es tener una libretita y anotar ahí, por ejemplo, preguntarte 3 veces al día, bueno, ¿qué he sentido en estas 3 horas? ¿Qué emociones? Incluso poder ir al diccionario y decir enojado, ah, pues se siente tal cosa. Triste, ah, pues es esto. Contento, ah, pues sí, sí lo sentí. Porque a veces ni siquiera la definición podemos tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentí cuando el coche de atrás, si vas manejando, el coche de atrás se pegó mucho a mí? Iba pegadito. ¿Qué sentí? Ah, pues desesperación, o enojo, o irritación, ¿no? O sea, empiezas a descubrir cuáles son tus sentimientos. ¿Qué sentí cuando mi jefe me dijo que tenía 1/2 hora para terminar el trabajo y yo pensé que tenía 2 días? Ah, desesperación, o no sé, angustia. Pues ir anotando eso, ir anotando eso. ¿Qué sentí? Ah, pues sentí esto, ¿no? ¿Qué sentí en esta ocasión? Tal situación, ah, pues sentí esto, ¿no? Y esa libretita la puedes estar llenando, si no es tu lenguaje, y es con esa libretita puedes expresar y puedes platicar con tu esposo, con tu esposa. Oye, ¿qué crees? Que cuando mi jefe me dijo esto, yo me sentí frustrado. Ah, yo me sentí así. Entonces ya vas a empezar a poder detectar y cada vez va a ser más fácil. Y entonces si detectas tus sentimientos, vas a poder detectar los sentimientos de tu cónyuge. Ajá. Y pues poco a poco va a ser más fácil y van a empezar a compartir sentimientos, porque a lo mejor para la persona que su lenguaje del amor es ese tiempo de calidad y conversaciones de calidad, pues, ay, perdón, es que quería estornudar, pues va, no le va a costar trabajo de también entenderte y van a empezar a conocerse más y vas a aprender ese segundo lenguaje, ¿no? Ahora, algo que pues maneja en este libro, ¿se acuerdan? Es 2 tipos de personalidades.
Una es el Mar Muerto, personalidad de Mar Muerto. ¿Cuál es esta? Es una persona que no es que esté ajena a sus sentimientos, a lo mejor sus emociones, todo lo siente, pero no lo expresa. O sea, la vez anterior, el ejercicio, este ejemplo anterior que di de este esposo es que no reconoce sus sentimientos, ¿no? O sea, solo dice sus pensamientos. No sé qué están haciendo allá afuera, pero bueno. Entonces, este Mar Muerto sí está en contacto con sus emociones, sus sentimientos y todo, pero todo lo absorbe, o sea, está muerto así y todo lo tiene adentro y no expresa nada. Y así es feliz. O sea, ni siquiera se frustra, ni se congoja, ni nada. O sea, la esposa le puede decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me dices qué pasó? ¿Por qué no me dices qué pasó? Y entonces el Mar Muerto dice, pues es que, ¿por qué piensas que pasó algo? No pasó nada, o sea, todo está bien. Y esta respuesta es muy sincera y honesta, porque realmente él está feliz de no hablar. Sin decir una sola palabra es feliz. Así. Es el Mar Muerto. Ahora, la segunda personalidad es el arroyo rumoroso. ¿Cómo es? Es muy rumoroso. Esta personalidad, todo lo que entra por el ojo o el oído, sale por la boca. Y no pasan 60 segundos. Mal, o sea, que entre una y otra cosa, ¿no? O sea, no pasan ni 60 segundos y ya lo que vio lo está diciendo, lo que escuchó lo está diciendo. Y si no se lo puede decir a nadie, va a hablar a su casa. Si no hay nadie en su casa para decírselo, va a hablar por teléfono y se lo va a decir a alguien. Y si no encuentra a nadie que nadie le conteste, va a hablar consigo mismo. Va a hablar solo, porque no tiene depósito de almacenaje, todo lo tiene que sacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces el Mar Muerto se encuentra con un arroyo rumoroso, o sea, se casan, ¿no? Cuando son novios, imagínense, o sea, el Mar Muerto y el arroyo rumoroso forman una pareja muy atractiva, porque el Mar Muerto no se tiene que preocupar de cómo va a empezar la conversación, solamente sentarse y decir, ajá, ajá. Ah, sí. Ah, ajá, sí. ¿No? Y el arroyo rumoroso se va a encargar de todo. Y entonces cuando regresen a su casa, pues van a regresar los dos maravillados, porque uno no tuvo que hablar, solo escuchó, se la pasó padre, y el otro no tuvo que escuchar, solo habló, que es lo que le gusta. Entonces, regresan los dos flotando en la nube de que esta persona es maravillosa, ¿no? Porque pues él habló por horas y horas y el otro que es magnífico escuchando, pues imagínense, se la pasaron súper, ¿no? Pero ¿qué pasa después de 5 años? El arroyo rumoroso se va a levantar y va a decir, oye, tenemos 5 años y no lo conozco o no la conozco, pues porque nunca ha hablado, ¿no? Y el Mar Muerto se va a levantar a decir, o sea, 5 años y ya la conozco, ya lo conozco, ya quisiera que se calle un rato y que me deje respirar por un rato, ¿no? Aquí hay una buena noticia, que el Mar Muerto puede aprender a hablar y arroyo rumoroso puede aprender a escuchar, si se lo propone, claro. Ajá. O sea, somos influenciados por esta persona, por nuestra personalidad, pero no controlados, ¿no? O sea, podemos trabajarlo y aprender nuevos patrones, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a un acuerdo los dos de cada día contarse cada quien 3 cosas que les haya pasado y lo que hayan sentido, ¿no? Y en ese tiempo el que está escuchando pues no interrumpir. Para el Mar Muerto pues va a ser muy fácil, ¿no? Lo difícil va a ser hablar. A
al principio. Y lo contrario, para el rollo rumoroso, lo difícil va a ser escuchar al principio. Pero pues pueden empezar con eso, que sería como un requisito mínimo diario. Tres cosas que les hayan pasado, que piensen, que opinen. ¿Por qué? Porque sí necesita haber una comunicación. No siempre uno tiene que estar hablando y el otro escuchando. No, 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 no. Porque luego los problemas se dan por eso, de que es que tú nunca me dices nada. Pues es que el otro ya lo da por hecho y es un relajo, ¿no? Sí se generan problemas. Entonces, esto va a producir una mejor calidad en la conversación. Ajá. Entonces, otro dialecto que hay aquí es actividades, tener actividades de calidad. Completa la siguiente oración. Dice: me siento más amado por mi esposo o esposa cuando, y aquí está la línea, cuando me siento más amado o amada por mi esposo o esposa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si tu respuesta fue cuando hacemos cosas juntos, bueno, entonces este es tu dialecto. Este es uno de los dialectos de tu lenguaje de amor. ¿Sí? O sea, cuando hacemos cosas juntos, cosas que a mí me agradan o que a ella le agradan, lo que sea, pero que lo hacemos juntos, esto habla del lenguaje de amor de tiempo y calidad. El énfasis aquí es estar juntos, no en sí la actividad. La actividad como que pasa a segundo plano. La cosa es estar juntos haciéndolo. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? O sea, esto, hacer algo junto con tu pareja, con tu cónyuge, algo juntos que a ti te agrada o que a ella o a él le agrada, para estas personas que tienen este lenguaje de amor, es amor en mayúsculas. Ajá. Y aparte, se tiene que hacer con una actitud positiva. Y pues bueno, este fue el lenguaje de amor número 2. Y ya empezamos a entender. Entonces, vamos a ver en la próxima sesión el lenguaje de amor número 3. Y terminando los 5 lenguajes, pues vamos a hacer un tipo de test, un tipo de examen para estar seguros de cuál es nuestro lenguaje del amor y cómo podemos detectar bien el lenguaje de amor de nuestro cónyuge. Que bueno, ya más o menos empezamos a tener como una idea, ¿no? Y bueno, amigos, antes de que aquí se me caiga el techo, que no sé qué están, es que tengo nuevos vecinos y ya saben que cuando llega alguien nuevo, pues taladros, martillos y todo, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, amigos. No se pierdan el próximo video con el lenguaje de amor número 3 y espero que les haya servido. Suscríbanse, denle like, compartan y pues que la pasen muy bonito. Les deseo un excelente día. Hasta luego.